Comentarles que, bueno, en este año que inicia es muy común, pues, estar organizando presentes en la tradicional partida de rosca de Reyes, tanto en dependencias de gobierno, en dependencias, llámese federales, municipales y estatales. También el sector público, el sector privado, tienen a bien llevar a cabo este tipo de actividades. Y hoy el presidente de la Iniciativa Ciudadana Amoxtecpan, Luis Enrique Ruiz Antonio, se reunió con líderes de diferentes colonias y comunidades de Tecpan y parte de su equipo y con la estructura municipal del PRD y del PRI en esta tradicional partida de rosca, conocido centro social, donde pues deseó los mejores parabienes a toda la población en este inicio Es de un momento que nuestro no dejamos pasar y el día de hoy venimos venimos a a partir partir la la rosca rosca con con amigos, amigos, con con compañeros compañeros y y el el comité comité del PRI y también el regidor Juvenal Zaragoza del PRD y el presidente del comité municipal del PRD. Obviamente hoy al tomar la palabra pues se desearon lo mejor, ¿no? Para este año que está comenzando, sobre todo porque vienen muchas situaciones de carácter político, ¿no? Sí, efectivamente, es un año nuevo, un año con nuevos propósitos y les deseamos a todos que nos vaya mejor y un año también de mucho trabajo. Cerró la iniciativa Amoxtecpan que preside, cerró muy bien, con mucho trabajo recorriendo comunidades e inició también partiendo rosca con niños, con estudiantes, con adultos. Sí, a invitación de algunas escuelas acudimos y estuvimos ahí presente conviviendo, también partiendo rosca. El 2023 fue un año de mucho trabajo y este 2024 vamos a redoblar el esfuerzo. Un mensaje para la ciudadanía de Tecpan de Galeana en este 2024. Pues les deseo lo mejor, que todos sus propósitos que se pusieron a inicio de año, ojalá lo podamos cumplir, pero sobre todo que tengamos salud. En este evento, Luis Enrique Ruiz Antonio estuvo acompañado por el dirigente del PRD en el municipio, Napoleón Organis, por el dirigente del PRI en Tecpan, Rafael Abarca Otero, por la secretaria general del PRI, Yasca de la O, por la líder de las mujeres priistas, Carmen Romero, y estuvo presente también como invitado el regidor Juvenal Zaragoza Galeana. Repito, un evento que se llevó a cabo esta tarde para partir la rosca y desear los mejores deseos, valga la redundancia, este 2024. Así estuvo el evento, la verdad, muy, muy bonito el evento, acercamiento con los militantes.